Hola, buenas. Mi nombre es Freddy Nicolás Montanares Cuevas. Pertenezco al Liceo A66 Héroe de la Concepción. Mi especialidad es electricidad y soy de Laja. Yo me llamo Viviana Muñoz Ruiz, soy la mamá de Leonardo. Mi nombre es Mario Salazar Astete. Tengo 51 años, vivo en Coronel y soy guionista. Bueno, mi nombre es Edgardo Humberto Campos Muñoz. Tengo 74 años. Penquista, jubilado, o mejor dicho, pensionado. Hola, mi nombre es Natalie Rivera, soy profesora de inglés y estudiante del área comercial. Tengo 30 años y vivo en Penco. Hola, me llamo María Bascuñán, soy del sector de Medio Camino, soy dibujante proyectista y mi cuento se llama Imaginario. Me llamo Rebeca Ulloa Zapata, tengo 62 años, soy cirujano dentista y soy oriunda de Concepción. Mi nombre es Sergio López Otey, tengo 41 años, soy ingeniero de ejecución mecánico de la Universidad del Bío Bío y soy de Talcahuano. Yo me inspiré porque es una realidad de muchos estudiantes, por ejemplo, de bajos recursos, que no pueden aspirar a cosas tan grandes. Lo que él hacía de trayecto de todos los días, que hacía su rutina diaria del colegio. Y todos los días se levantaba en la mañana y lo veníamos al colegio para acá. Frente a mí venía una persona que venía dormitando. Y se me ocurrió la idea que podría ver a alguien que le sacara fotografía y después subirlo a las redes sociales con un meme. Fue una salida de repente y espontánea porque al salir de mi casa me encontré con las cámaras que estaban filmando a la gente que pasaba por la calle Chacabuco con tu capelo donde yo vivo. Bueno, me inspiré en lo cotidiano, en el paseo peatonal, cómo venden los vendedores ambulantes. La necesidad que tienen los niños de llenar los vacíos que se crean en su alma, en su mente, producto de la soledad en la que viven. Bueno, el cuento lo escribí yo como un recuerdo a mis tiempos de cabra chica, que somos cinco hermanas y mis padres tenían que economizar. Veía muchos paraguas en los basureros, en las esquinas, entonces me llamó siempre la atención eso. Y uno en su inocencia de niño como que quería rescatarlo, pero claramente eran paraguas que no habían sobrevivido a la intensidad de los temporales acá del sur. Pero según los cálculos del bolsillo de mi papá, me alcanza para el modesto con campanil del AUDEC en Los Ángeles, viajando desde las orillas del río Bío Bío. A veces pasan vehículos y nos llevan, pero otros días no. Mi mamá camina muy rapidito y siempre me dice, apúrate Leo, vamos a llegar tarde. 7 de la mañana, tomo el biotren a Concepción. La gente se ríe de mí, reviso el Facebook. Postearon mi foto con un tete en la boca. Cierro los ojos y digo, resignado, tuto guagua. Ingreso al comercio y veo un letrero que me indica, sonría, lo estamos grabando. Ya no quiero más. Definitivamente nací artista. Te miro desde Colo Colo. Me encanta todo de ti. Tan así que me derrito por cómo ofrece los calcetines 6x1000. Nos entreteníamos mezclando los remedios del botiquín y atravesábamos corriendo la línea férrea tomados de la mano cuando venía el tren. Los años en que a mi padre le iba bien en el trabajo, en invierno nos hacían ropas con telas o oveja tomé. Y en verano con géneros de machaza de chihuayante. La alegría de la mayoría de los recién fabricados, distribuidos en cientos de cajas que se repartirán por el mundo, contrasta con el miedo de los que están en el pallet que tiene como destino Concepción, Chile. Ellos saben que no vivirán más de 15 a 20 minutos.